Gracias a todos por venir a compartir este momento con nosotros. Muchas gracias a Juan Sassatelli del Centro Cultural Córdoba y a la Subdirección de Cine de la Agencia Córdoba Cultura por darnos este espacio. Bueno, de mi parte y desde mi humilde experiencia, el chamanismo es la única forma verdadera que he encontrado para aprender a vivir con una persona como Ruimán, impecable, un maestro que nos guía, guitar, es realmente un privilegio y una bendición. Así que por traerlo a Córdoba para que comparte sus enseñanzas con todos ustedes, es una alegría para todos los que estamos acá en Córdoba desde hace algún tiempito aprendiendo con él. Y entonces, bueno, después de estos agradecimientos, quiero volver a hacer énfasis en el sonido de esta película y el gran privilegio que tenemos de poder recibirlo con esta calidad que nos ofrece acá. Pienso que nos hemos tomado mucha molestia en grabar animales, en grabar pájaros, en grabar agua, en grabar cascadas, en grabar sonidos y hacer que todo ese sonido y toda esa música se integre con la parte humana o con la parte del canto, del chamán, o con la parte del arte y de todos los eventos que van ocurriendo durante la película. Las imágenes de esta película corren en secuencias muy lentas, en las cuales se hace mucho énfasis en la naturaleza, y se intentan aportar las enseñanzas humanas que está transmitiendo, en este caso está transmitiendo el chamán, con la delicadeza y con los señores de la naturaleza, de forma que la enseñanza pueda, por un lado, provenir de un ser humano y, por otro lado, que se vea la relación que tiene ese humano con la naturaleza y, por otro lado, se vea esa sensibilidad de la naturaleza en conjunción con estas enseñanzas de los abuelos antiguos de la selva, ¿no? Entonces pienso que es un logro haber conseguido que se fusionen instrumentos, que se fusionen palabras, que secuencias de la vida con la selva. Y al principio empezó un poquito negativo o un poquito reacio a que eso se pudiera conseguir a través de estos medios, resulta que el resultado ha sido para mí satisfactorio. Entonces, esta película, que en principio, quien no la ve desde el principio o quien espera quizás otra cosa más actual, esta película incita a un recogimiento, incita a una meditación. Es una transmisión de un sentir, de lo que es vivir en la selva, y no vivir de cualquier forma, sino cómo vive un chamán, cómo viven los abuelos. Y pienso que deberían de aprovechar en muchos momentos a lo largo de toda esta película para cerrar los ojos, descansar un poco de la pantalla y sentir. La película, como les decía al principio, más allá de pretender ilustrar o saturarles de información, lo que pretende es producir un efecto en el espectador. Y ese efecto, pienso que muchas veces, si todo va bien y os permitís que llegue a vosotros, se va a disfrutar hasta con los ojos cerrados. El tópico principal de la película es el concepto del pueblo Shuar, que tiene un nombre, y es Arutam. Arutam es la fuerza que vive en todas las cosas. Y un concepto similar en nuestro lenguaje podría ser la vida. El pueblo Shuar pensaba firmemente que la vida que nos hizo nacer es algo que jamás debemos de dejar de sentir. Jamás debemos confundirlo, jamás debemos olvidarlo. Piensan que aquella persona que se aleja de la lucha, de ese perfecto sentir que nos hizo nacer, comienza a enfermar y el tacto sagrado va quedando como un recuerdo que cada vez es más recuerdo, que cada vez es finalmente olvido.
nuestros abuelos pensaron que las personas que están enfermas han olvidado ese espíritu, esa vida que le quiso nacer. Deben recordarla, deben volver a dejarse inundar de ese tacto para que pudieran recuperar así su salud, como cuando nacieron. Por eso, medicina se encontraba dentro, sanación se encontraba dentro. Y a la vez, conocimiento y religión también se encontraban dentro. ¿Por qué? Porque conocer y volver a sentir aquel que olvidó esa fuerza es conocimiento. Es conocimiento buscado a través de la mente y de la razón por mucho tiempo y por muchas teorías, pero siempre frustrado. Es algo intentado explicar por religiones basadas en creencias y en fe, donde sus integrantes, la mayoría no llega a sentirlo. Arunta es la perfección, el perfecto sentir que vive dentro de todos nosotros y no es una teoría, y no es una creencia. Era con lo que crecían nuestros abuelos y era enseñado en sus linajes en herencia a las siguientes generaciones. Así los abuelos en la selva no tenían muchas palabras, no tenían muchas teorías y ni siquiera escribían, por decir. No hizo jamás falta. Ellos enseñaron que leyendo los textos vivos, escritos en las plantas, consideradas nuestras hermanas mayores, viven en ese éxtasis y en esa unión, uno puede curarse, pero hay unas pocas más que pueden hacer más todavía que una pequeña curación. Pueden llevarnos, aclararnos, a encontrar la visión del espíritu, de la ruta, y enseñarnos dónde está para darnos la oportunidad de que podamos equilibrarnos, de que podamos balancearnos en él. Así, una persona con visión encuentra la vida, sabe qué decisiones tomar, sabe qué es bueno y sabe qué es malo. Simplemente ¿por qué? Porque aquello que le aleja de su unión con Arunta está haciendo daño. Y aquellas decisiones que le acercan o que favorecen ese flujo son buenas. Eso es aprender de uno mismo en la confianza de su sentir a través de sus instintos que están en comunicación directa con el espíritu, con la vida. Así la cultura de nuestro Shuar, de nuestros hermanos Shuar, es una cultura vivencial. Y aquellas personas que no podían entender esto, como ocurrió, por ejemplo, en la plena colonización de la Amazonía, los trataron como salvajes o como animales. Sí, sí, animales eran salvajes también, no obedecían, por supuesto, sino solo a lo que sentían. Y por eso tenían que tener un sentir perfecto. Primero, porque tenían que vivir en la selva. Segundo, porque querían vivir bien. Tercero, porque tenían que tener una salud perfecta. Y cuarto, tenían que ser verdaderas máquinas. Verdaderos animales, capaces de adaptarse a cualquier circunstancia y sobrevivir. Un pueblo de hombres antiguos que vivía, se enfrentaba a cualquier cosa en la selva y morían de viejos, sentados con sus lanzas. Esta película tiene una parte también que podríamos decir un poquito deprimente, un poquito más negativa, aunque lo digo porque a lo mejor esa es la sensación que les da, pero no es. Estos conceptos no se ajustan a la realidad, así como su libro, su obra, que trata de justamente lo contrario a esto, que es la separación de la vida o la separación de la vida. Se toma una parte considerable, que ya lo veremos, que se toma la ilustración de una araña
comiéndose su presa, bebiéndola así. Y explica con detalle, sobre todo el libro, qué consecuencias hemos tenido de separarnos de esa unión con nuestros instintos y qué nos está pasando. Explica que por mucho que queramos ignorar el sentido de nuestro espíritu, la única consecuencia es que vamos a agruparnos entre otros y hacer nuestras especulaciones, vivir atormentados por una mente que intenta justificar lo injustificable. Explica cómo la persona enferma y se va marchitando poco a poco, cómo de perder la armonía con el espíritu y todo lo que hace nacer, o sea, toda la existencia de este mundo, rompe los ciclos de nuestro cuerpo. Explica también la función del chamán a la hora de actuar o intervenir sobre eso. Intenta aclarar que el chamán no es una persona que contacta con el mundo de los espíritus y le saca los espíritus malos a las personas, como podemos leer en muchas enciclopedias, descripción de chamanismo, creencias antiguas de puntos. Intenta aclarar que el chamán, el verdadero maestro, con esa visión de Arutam y sentir de Arutam, intenta acercar a los enfermos o a los aprendices a ese sentir a través del enteógeno, ya sea la ayahuasca, ya sea el tabaco, ya sea el floripondio y otras plantas más menos famosas que se utilizan, y guiar a su aprendiz al correcto sentir para que no se pierda y pase toda una vida divagando. Enseña que las tendencias oscuras que elegimos y las justificaciones oscuras que elegimos para ampararnos tienen una tendencia limitada. Un día dejarán de sernos útiles, sobre todo cuando la vida empieza más débil y a escasear en nosotros. En la película se exponen algunos de los métodos antiguos que utilizaban los chamanes, como el shishin o el abanico. Hay una escena de curación también. Y después, por otro lado, tiene una parte muy bonita, o digamos muy artística, donde disfrutamos por un lado de algunos cantos tradicionales, como son los cantos de la Pachurú, que es el canto del tabaco, el canto de la cascada, algunos cantos un poquito más tradicionales. Vamos a ver una escena muy bonita donde el maestro, el Wishing, que es como Ishwar se hace referencia al maestro, el chamán, está sosteniendo un vaso de medicina de Natem y haciendo como tradicionalmente hacen los abuelos, lo canta y sus palabras transmiten un sentir, o también como se dice, desde su unión, transmite su sensa, su visión, su energía, para que eso después lo pueda el alumno tomar y se pueda aprender en ese sentido la tendencia de su medicina, mostrándole cómo su maestro puede llegar a ver. Tenemos unas partes donde muy bonitas también, no sé, instrumentos, arte, tumán, instrumento más antiguo de la selva, es un palo con una cuerdita, el violín de dos cuerdas, caer, famoso, y algunos cantos que son, pretenden ilustrar también la fuerza instintiva del chamán, la fuerza instintiva del hombre como animal que en su éxtasis grita en esa pasión. Los cantos pretenden ilustrar lo que era antiguamente un canto de poder, un canto audible, un canto, un grito de una anaconda, de un jaguar. Y tenemos unas partes muy bonitas donde se hacen preparaciones de medicina y un poco se va ilustrando todo esto hasta el final de la película. Pienso que, y me sorprende, que el uso de enteógenos en la cultura moderna esté mal visto, cuando podemos decir que casi todas las culturas de América los usaron. Es de miedo hablar de esto.
Claro que debería estar prohibido que un papa frita agarre un enteógeno y se las dé de que sabe algo. Eso sí. Pero que esté mal visto que nuestro pueblo de las Américas, del norte y del sur, sus enteógenos eran castigados y eran matados, y a día de hoy siguen quemando a los chamanes del pueblo Shuar. Miles de años de cultura enseñadas de padres a hijos, de abuelos a nietos. Toda una cultura donde solo se aprendió así y nunca necesitaron escribir. Nunca tuvieron creencias, ni fe, ni religión. Nunca organizaron grandes ejércitos, más allá de las pequeñas tareas de grupos. Lo que tenemos nosotros es juzgar. ¿Cómo puede alguien venirme a decir que esto son drogas, que esto es malo? He intentado que se exprese belleza en esta película, que se exprese honor, que no caiga en el olvido lo que esto significaba y que si algún día yo no estoy, se pueda recordar con valor y con dignidad cómo vivieron mis abuelos y lo que ellos me dijeron, me enseñaron y yo sentí. Gracias.